Hola hermosas, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que ha sido muy solicitado en tonos rojos. Disculpen de no grabarles un intro, pero lo tuve que grabar este tutorial en la madrugada del sábado. Pero aquí lo tienen por fin. Es un look bastante llamativo que pueden usar con un vestido negro, con un vestido gris oscuro y se van a ver hermosas. Espero que lo disfruten y por favor no olviden suscribirse al canal, además de agregarme a sus redes sociales. Vamos a iniciar aplicando una prebase de sombras. Yo ocupé la de Motifs y después utilicé este crayón que es de L'Oreal. Lo consiguen en supermercados, es de color negro y es bastante intenso. Lo voy a poner en las esquinas externas del párpado y lo voy a difuminar perfectamente con un pincel suelto. Este es de doble fibra que me permite tanto difuminar polvo como cremas. Entonces es perfecto para poder extender este color negro un poco hacia las orillas. Después voy a tomar un labial, puede ser cualquier labial que quieran. Yo estoy tomando este que tenía ahí guardado, es de L'Oreal también, es un color rojo. Cualquier labial que sea cremosito les va a servir. Lo van a aplicar en la mitad del párpado y lo pueden difuminar con sus dedos o con algún pincel, integrándolo poco a poco a la intensidad oscura del delineador. Después voy a tomar una sombra de color un poco naranja, muy clarito. También pueden compararlo con el Salted Caramel de la paleta Too Faced, que es muy muy parecido a este color. Y lo voy a difuminar en el pliegue. Estoy haciendo una difuminación diferente a la que siempre uso. Y después voy a tomar una sombra clarita porque siento que se me subió muchísimo la naranja. Y con esta sombra clarita voy a iluminar el hueso de la ceja y voy a ir bajando poco a poco el color hasta que llegue a la intensidad que yo quiera de este color naranjita de transición. Después voy a tomar una sombra de color negro muy intensa, la más oscura que tengan, mate, y la voy a ir compactando poco a poco en ambas esquinas del párpado donde hemos puesto el delineador. Esto nos va a reafirmar y va a empezar a ahumar hacia arriba esta tonalidad. Tienen que hacerlo de poco a poco y tomar un poco de producto y volver a difuminar y tomar otro poco de y estarse viendo en el espejo cómo se va difuminando hacia arriba. Es un tip de verdad. Van a tener que estar retocando el look poco a poco, verse en el espejo y más o menos ver qué tanta intensidad está tomando. Estoy creando aquí una pequeña elongación hacia afuera y uniendo muy levemente en la parte de arriba. Después voy a tomar una sombra roja. Pueden tomar, si les parece muy encendido este tono, también pueden utilizar una sombra de color vino o borgoña. Estoy utilizando también la con una terminación mate de la sombra, pero yo siento que también una sombra con brillitos o satinada le va a ir muy bien a este look. Esa ya es su preferencia. A mí como en específico querían un look rojo encendido, por eso es que estoy tomando esa tonalidad. La voy a compactar poco a poco para que se integre en las esquinas al color negro. Después con un color café oscuro mate también voy a empezar a difuminar hacia arriba estos colores, tanto el negro como el rojo. Ese va a ser mi segundo color de transición en el pliegue. Les recomiendo que igual que el negro, poco a poco lo vayan subiendo. Este look yo lo practiqué 3 veces antes de que saliera en este video. O sea, yo empecé como a las 9 de la noche y lo terminé, empecé a grabar realmente como a la 1 de la mañana. O sea, tienen que practicarlo, no se desesperen, si sale, simplemente hay que hacerlo poco a poco y tener paciencia en la difuminación. Como pueden ver, regreso a tomar el color negro y poco a poco lo empiezo a subir hasta la intensidad que yo quiera. Cuando yo ya sienta que ese color negro ya está lo suficientemente oscuro e integrado al color rojo, lo voy a estar difuminando en las esquinas. Hasta ahí, y si sienten que se pasan, difuminen con un pincel limpio, suelto, regresen al color café o regresen al color rojo y vuelvan a difuminar poco a poco de pequeñas cantidades en pequeñas cantidades de sombra. Estoy utilizando aquí un pincel que es de pliegues que me ayuda bastante para integrar ambos colores. Después voy a delinear las pestañas superiores. Recuerden que nada más es para poder preparar
las pestañas para las postizas. Después las voy a rizar y poner máscara normal, la de contraagua, y después aplico estas pestañas postizas que son las de House of Lashes, que son las Iconic. Para serles sinceras, creo que estas pestañas están demasiado cortas para el look. Me hubiera gustado tener unas más largas, así que creo que el look se presta para algo más dramático en pestañas, pero bueno, también se ven muy lindas y se ven elegantes como aladas. En la parte inferior estoy utilizando este lápiz delineador contra agua de la marca Bisú, que sale muy bueno, y lo estoy poniendo también por debajo de las pestañas para difuminarlo perfectamente con un pincel plano y una sombra de color café. Esta sombra es la misma que utilicé como segundo color de transición en el pliegue de arriba, y lo voy a ir bajando y difuminando esta tonalidad hasta que se integre a mi color de piel poco a poco. Después voy a tomar estos brillos, que es una sombra con muchos brillitos de color como plata dorado, y lo voy a poner en la esquina interna del ojo, y voy a poner máscara de pestañas arriba y abajo para intensificar aún más el look, para que se noten entre el ahumado. Y pues este es el resultado final. Aquí cambié el lente para que se notara más la definición de los ojos, y como pueden ver se nota muchísimo más oscuro, como que está un poquito más ahumado, pero es que cambié el lente. Y pues espero que les guste este look en los ojos. Pueden utilizar un labial neutral, sin embargo yo, ya saben, me quise ir por algo más dramático y les di la opción también pues de irnos todavía más con los labios. Estoy utilizando este labial que se llama Hitters de Anastasia Beverly Hills, que llegan desde Estados Unidos hasta México por vía USPS. Se lo pasa a MexPost, y si llegan no les cobran impuestos adicionales, si tardan en llegar de 4 o 5 semanas, y si ahí viene un video de cómo comprar en internet. Encima le puse un rojo más encendido para que se pareciera un poco más al de los ojos, y pues este es el resultado final, hermosas. Espero que les haya gustado, les mando un besito, y por favor no olviden comentarme qué más quieren ver, porque estoy tratando de contestar los mensajes que más puedo y las preguntas. Les mando un besote y Dios las bendiga. Bye bye.